Dos cosmonautas rusos a bordo de la Estación Espacial Internacional se aventuraron fuera de la nave para realizar su segunda caminata espacial en menos de una semana. Los ingenieros de vuelo Fyodor Yurchikhin y Alexander Mizurkin pasaron varias horas flotando en la oscuridad del espacio, solo 6 días después de haber pasado 7 horas fuera de la Estación Espacial este 16 de agosto. Durante la excursión, los dos cosmonautas sustituyeron un experimento de comunicaciones láser con una nueva plataforma con un pequeño sistema óptico. Movieron un brazo mecánico e inspeccionaron varias áreas de la nave para encontrar una interferencia en la antena observada por el astronauta estadounidense Chris Cassidy el lunes. La caminata espacial ocurrió en medio de la controversia con otras naciones que participan de la Estación Internacional. El astronauta italiano Luca Parmitano casi se ahoga durante una caminata espacial liderada por Estados Unidos en julio, después de que el agua empezó a filtrarse dentro de su casco. La NASA ha suspendido todas las caminatas espaciales de Estados Unidos hasta que se resuelva el problema. Sin embargo, los rusos siguen realizando dicho procedimiento ya que sus trajes espaciales tienen un diseño diferente. Corresponsales de Xinhua reportan desde Moscú, Rusia.